Se conocieron esta semana más novedades acerca del juicio que enfrenta la Argentina contra los fondos buitre en Nueva York. Por un lado, el gobierno de Estados Unidos presentó una contundente defensa a la posición argentina, donde de forma inédita la firman tres departamentos del gobierno de Estados Unidos: el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, los tres defendiendo la posición argentina de que consideran que la Corte de Estados Unidos debe revisar el fallo del juez Magliesa y considera el tema como un interés excepcional por parte del gobierno de Estados Unidos. Desde el gobierno de Estados Unidos consideran el caso como algo de interés excepcional, ya que considera que afecta a los intereses diplomáticos de Estados Unidos con otros países. Así que el caso de la Argentina que enfrenta contra los fondos buitres en Nueva York no solo afecta al país, sino que puede afectar a futuros países que enfrentan serios problemas de deuda como Europa. Asimismo, el multimillonario Larry Flynt, considerado entre los 40 hombres más poderosos del mundo, también se presentó a favor de la Argentina en el juicio. Este hombre maneja casi 4.000 billones de dólares de los fondos de pensión y es un hombre que levanta el teléfono para hablar con presidentes como Alemania y de los hombres más poderosos del mundo en recomendaciones de inversión. Todo esto hace prever que en la audiencia que se celebrará el próximo 27 de febrero en Nueva York, la Argentina tenga más chances de prevalecer con su postura. Hace 20 días era tan solo la Argentina contra los fondos buitre. Hoy es la Argentina, bancos de inversión, hombres poderosos del mundo y el gobierno de Estados Unidos que están pidiendo que revisen el fallo del juez Tomás Griesa.